Giovanni Lo Celso, que la pide donde el balón es más complicado de gestionar, que es en el área rival. Botello, ¿qué analizamos ahora? Pues el segundo gol, cómo se repiten una serie de automatismos parecidos a los del primero. Pero a diferencia de esa ocasión, a mí me gustaría resaltar estos dos futbolistas, los laterales. Da igual quién juegue en el Real Betis Balompié, los laterales tienen que ser de largo recorrido, tienen que llegar a metros finales, sobre todo ocupar zonas de centro, es muy importante que lo hagan. Y luego, fíjense, un media punta que se incorpora, otro media punta, hoy Joaquín, que es el que da el pase, otro media punta que llega y el delantero centro pisando área. En definitiva, un Betis muy ofensivo. Son prácticamente seis futbolistas los que van a pisar área rival. Eso al final lo que beneficia es la amplitud a la hora de llegar. El balón va de izquierda a derecha, pero fíjense los futbolistas que siempre están y además rodeados de seis jugadores. La incorporación de Barragán, que hoy ha estado sobresaliente, y de nuevo Loren Morón, que es el que define de esa forma. Bueno, pues después del análisis de ese gol,